Es igual y todos los años es distinto. Lo que marca la diferencia son los cortos, por supuesto, los diferentes presidentes del jurado y luego también los que han venido a hacer intervenciones como la masterclass de Todd Haynes, que para mí fue un verdadero lujazo absoluto, o las intervenciones de David Byrne y de Luis Verdejo y Koldo Zuazua, etcétera. Okay, we start again. Take two. Este año teníamos escuelas que estaban participando por primera vez en el encuentro, con lo cual pues también había un punto de emoción a ver cómo se involucraban con este proyecto, etcétera. Y bueno, yo creo que por un lado ha sido un formato pues eso parecido al de otros años, pero por otro lado pues bueno, todos los años son distintos y este lo ha sido también. Ayer hubo una intoxicación por Bamba. Hoy ha habido unas obras que hemos tenido que paralizar. Esto es un sinfín. Esto empezó como un encuentro de escuelas de cine y hace 2-3 años creo que fue, pasó a llamarse encuentro de estudiantes de cine, y era porque tenía un cambio de objetivo. Queríamos centrarnos más en los estudiantes de cine, que bueno, que ayudarles en su camino a la profesionalización y que el festival fuera una plataforma para ello. Este año por primera vez no ha habido representantes de las escuelas en el encuentro porque bueno, considerábamos que no llegaba a funcionar muy bien ese formato de presentación de escuelas y tal. Entonces digamos que nos estamos volcando más en lo que es el estudiante de cine, y también intentamos que las actividades como la masterclass sean cosas que les pueda que le puedan interesarles. Es difícil hacer una valoración de si ha sido un año mejor que otros, etcétera. Yo creo que ha sido un año estupendo, pero lo más importante es la opinión de ellos, ¿no? Y creo que es muy positiva.